Bienvenidos a una edición especial de Expertos en Salud y hoy hemos preparado un programa especial dirigido a toda la población puertorriqueña que se encuentra en Miami, también a todos esos cubanos, venezolanos y centroamericanos que tienen familiares en Puerto Rico y vamos a hablar precisamente de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas y tiene que ver con el apagón general registrado en la isla. En esta oportunidad me acompañan, por supuesto, el compañero Luis Penchi de la revista de Medicina y Salud Pública, quien se encuentra con nosotros desde los estudios de Radio Isla en Puerto Rico, y Esdras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. También se unirán a nuestro panel de expertos el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, pero vamos a iniciar en esta oportunidad con Esdras, quien nos acompaña en este momento para contarnos un poco de lo que ha venido siendo esta situación con respecto a la gasolina y el corte de energía eléctrica registrado en la isla. Esdras, ¿cómo está? Hola, saludos. Bueno, Esdras, como se ve, está desde su negocio en Puerto Rico. En Puerto Rico ha habido largas filas que recuerdan el episodio del huracán María, largas filas de gente haciendo cola, ¿verdad? Como dicen nuestros hermanos latinoamericanos, haciendo cola para poder accesar a la gasolina. Esto porque hay una demanda mayor de gasolina debido al apagón. La gente está supliéndose de combustible para poder usar sus plantas eléctricas, pero además la gente tiene miedo de que se acabe la gasolina. Esdras, ¿cuál es la situación? Saludos y bienvenido a esta edición especial. Saludos, Penchi, saludos a todos. Sabes que siempre estamos para servirle al público. Sí, estamos como yendo al pasado, a un María. Están las estaciones abarrotadas, o estuvieron, están. La realidad es que sí, hay mucha incertidumbre al no tener energía. Llevamos ya más de 12 horas sin energía eléctrica. Todo el mundo ha salido a la calle a abastecer para abastecer sus plantas de energía eléctrica y hay unas largas colas en estos momentos. Hay unas largas colas y está escaseando la gasolina. Es decir, no es que no haya gasolina en Puerto Rico, pero hay una escasez artificial. Sí, la realidad es que hay gasolina suficiente, hay abastos para más de 45 días en la isla de Puerto Rico. El problema que tenemos es que, como esto nos ha cogido, o sea, venimos de en estos momentos tenemos una congelación de márgenes de ganancia. Hemos estado trabajando con unos inventarios bajos y al ocurrir esto, pues las estaciones han estado quedándose sin combustible. Pero sí, los mayoristas han estado haciendo su trabajo de abastecernos a las estaciones. Hay mucha gente que está buscando combustible en las estaciones de servicio porque tienen pacientes que necesitan estar conectados, algún tipo de ventilador o respirador. Necesitan refrigeración para medicamentos como la insulina, etcétera. ¿Qué están haciendo ustedes con eso? O sea, ¿están dándole prioridad a esas personas que tienen esas necesidades especiales como lo hicieron en el pasado con el huracán María? ¿Cuál es la situación sobre eso, Edra? Bueno, la realidad es que seguimos haciendo lo mismo que hicimos en el pasado. Entendemos que es una situación de que hay que darle una prioridad, una urgencia, e incluso prestamos nuestros refrigeradores, las neveras, para que los pacientes o nuestros clientes puedan utilizarlos para almacenar su insulina o leche materna. ¿Sabes qué? Estamos haciendo lo que sabemos hacer, dándole la mano al pueblo. Edra, la escasez relativa de alguna del producto en alguna gasolinera se resuelve en pocas horas, ¿verdad? O sea, que no, sí, es que si hay esta situación se corrige, se ha estado corrigiendo, los camiones han estado llegando a las estaciones, pero sí, la realidad es que lo que deseamos es que el público no entre en histeria porque tenemos gasolina suficiente. De hecho, Edra, yo recuerdo hubo momentos muy tensos, la gente se desesperaba, la gente entraba como en un estado de ansiedad
de estrés de tal naturaleza que se desesperaba y hubo hasta violencia hace 5 años durante el paso del huracán María. Y ya ustedes tienen esa experiencia, me imagino que están tomando medidas para evitar que eso ocurra esta vez. Gracias a los medios que nos han abierto las puertas, y la realidad es que le pedimos al consumidor, a nuestros clientes, que tengan paciencia, que hay gasolina, que si en estos momentos hay una estación sin combustible, que va a llegar la gasolina. En Puerto Rico hay gasolina suficiente. Y esto ha sido por la demanda. ¿Perdón? ¿Y hay diésel suficiente también? ¿Hay diésel suficiente también, Edras? Lo que se ha acabado, de acuerdo a la información que tengo, de inmediato, ha sido la gasolina regular. Eso fue lo primero que se ha acabado en las estaciones. Pero ha seguido llegando, o sea que esperemos que en varias horas ya esto entre a la normalidad. Muy bien. Así que hay gasolina suficiente en Puerto Rico para más de 40 días. Hay largas filas, hay alguna gente muy preocupada. Sobre todo hay una preocupación por los pacientes que necesitan estar con el servicio eléctrico. Pero fíjate, Mariam, lo que está diciendo Edra, que las estaciones de servicio están prestando sus neveras para guardar medicamentos, porque incluso leche materna. Leche materna, como comentábamos en las últimas horas, es fundamental para que los pacientes puedan continuar sus tratamientos, el que en algunos casos el medicamento esté refrigerado. Así es, Penchi. Y bueno, precisamente hablando un poco de lo que tiene también que ver con los pacientes dializados, el secretario del Departamento de Salud también comunicaba a través de su cuenta en Twitter que pues todos estos centros de salud que están dirigidos a esta población de pacientes están siendo ellos, como pueden leer ustedes a través de nuestra plataforma de Medicina y Salud Pública, están siendo atendidos como de costumbres. Uno de los 4 hospitales que dializan ya tiene electricidad, que es el Metropolitano de San Juan, mientras que los demás permanecen con generador. El secretario ha dicho que continúan pendientes de esta situación, Penchi, para nuestros amigos en todo Centroamérica, los cubanos, también como estamos conectados con ellos a través de este programa especial, venezolanos. Así que pues la situación en Puerto Rico ha venido siendo esta, y pues están los centros de salud, así como también todo el personal de emergencias atendiendo esta situación. Bien. Bueno, queremos agradecer a Edra por su tiempo en un momento tan difícil. Edra, además de que nos están viendo en nuestra plataforma en todo el planeta, específicamente nos están viendo amigos y afiliados de nosotros en Miami, ¿verdad? Donde nos ven por Mega TV, claro, en este programa especial. Gracias, Edra. Gracias por estar con nosotros. Agradecido, y recordando que nosotros los detallistas estamos para darle la mano al consumidor, a nuestros clientes. Nosotros nos debemos a ellos. Pues sabes que siempre a la orden, nuestras puertas de la asociación van a estar abiertas. Gracias. ¿De dónde surge todo esto? Quizás, Mariam, sobre todo para los que nos están sintonizando fuera de Puerto Rico, habría que explicar que esto surge por un accidente, por un percance en un interruptor en la central Costa Sur de Guayanilla, que es una central, es la mayor central, la más importante de Puerto Rico. Anoche hubo un fuego en medio de este accidente. Afortunadamente nadie resultó herido ni muerto en este percance, pero este percance provocó un evento de marca mayor que dejó a todo el país, a toda la isla de Puerto Rico, que tiene 3.5 millones de habitantes, lo dejó sin energía eléctrica. Esto ocurrió anoche a las 8:45 de la noche y pasadas 16, 17 horas todavía 1.2 millones de consumidores de energía eléctrica no tenían, después de 17, 18 horas no tenían energía eléctrica, y el pronóstico del regreso de la energía eléctrica a toda la población puertorriqueña sigue siendo incierto mientras hacemos este programa, ¿verdad? No se sabe si ese pronóstico pueda lograr, si ese fin del darle energía eléctrica a todo el país pueda lograrse este fin de semana, o si vamos a tener que esperar
un poco más. Tampoco se sabe por cuánto tiempo va a tomar la investigación de lo que ocurrió, de lo que ocurrió. De hecho, las autoridades narraban el día de ayer al mediodía, y es que tiene que ver precisamente con esta situación que se ha venido presentando, lo que fue el breaker o este interruptor, que fue el que al parecer allí se inició este incendio, y tiene que ver con que este interruptor estuvo trabajando o funcionando, mejor dicho, 40 años. Y pues a raíz de toda esta situación, pues la población está exigiendo una respuesta del por qué un interruptor y cada cuánto se debe cambiar un interruptor. Todas esas dudas la población las tiene, y precisamente debido pues a estas dudas y a esta presión que se ha venido generando por parte de la población, las autoridades de la autoridad eléctrica, sí, la autoridad, y también Luma han dicho que pues tendrían que esperar algunas semanas para conocer realmente cuál fue la situación que se generó en esta estación. Y esa fue la información que ellos narraron. Seguramente en las próximas horas vamos a conocer mucho más, pero hasta el momento, pues esa es la información que se conoce. Si tenemos los visuales más recientes, esa planta quedó achicharrada, literalmente hecha carbón, ¿verdad? Gran parte de ella. Ahí tenemos unos visuales aéreos. De cómo quedó. Miren ustedes cómo quedó esto. Realmente, literalmente achicharrado. Es una gran suerte, es una gran bendición de que no tengamos ningún herido ni ninguna persona muerta después de este dramático incidente, que es histórico porque ha provocado uno de los apagones más serios en la historia de Puerto Rico. Los otros apagones pues se refieren a averías similares o al paso del huracán María o al terremoto que hace 2 años sacudió Puerto Rico. Todavía tampoco se habla de los daños económicos, pero los daños en la economía de Puerto Rico son sustanciales. La casi totalidad de los centros comerciales del país quedaron inoperantes, excepto Plaza Las Américas, que este jueves ha reanudado su servicio y sus servicios de vacunación incluso. Uh-huh. Pero la mayoría de los centros comerciales del país, que generan una gran riqueza económica y un gran movimiento económico, han quedado paralizados. Lo mismo está pasando con la operación de los municipios. Los municipios son las alcaldías. Hay 78 en Puerto Rico. La mayoría ha operado parcialmente, solo de manera relacionada con emergencias y con personal de emergencia. Nos ha dicho el vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Juan Carlos García Padilla, que habló con nosotros acá en Radio Isla 1320, y nos dijo que la situación de los municipios es muy difícil debido incluso a que mucha gente no ha podido llegar a las alcaldías. Juan Carlos García Padilla es el alcalde de un municipio que queda en el sur centro de Puerto Rico. Es un municipio que está situado muy cerca de uno de los acuíferos más grandes de Puerto Rico, y de ahí se extrae el agua para agricultura en el vecino pueblo de Santa Isabel y también para consumo humano. Pero fíjate, Mariam, que teniendo tanta agua disponible, hay en estos momentos no hay servicio de agua potable, porque esa agua se saca a base del bombeo que se genera eléctricamente. Eléctricamente, así es. No hay agua potable allí en Cuamo, e incluso este jueves se dijo que no había agua potable en el caso de 120 mil clientes, por lo menos. Así es. Autoridad de Acueducto Alcantarillado. Así es. También pues la información que circula en redes sociales es que afortunadamente la mayoría de centros de salud, salvo el Mayagüez Medical Center, que conversábamos esta mañana con las personas que se conectan con nosotros, tuvieron problemas de suministro eléctrico. También nos comentabas otro centro de salud que también presentó problemas de energía, pero afortunadamente los centros de salud han estado operando de manera normal, por decirlo, y pues han podido ofrecer los servicios de salud a la población, que esto es muy importante, Penchi, destacarlo, porque sabemos que tal vez esta situación se hubiese presentado en otro momento, en lo que, como decían al principio de la entrevista, antes del huracán María, a lo mejor la respuesta hubiese sido otra, pero
todo este tipo de situaciones han venido permitiendo que la isla cada vez tome más acción, tome previsiones y se tengan opciones para responder a la población, sobre todo en materia de salud, que es tan importante. De hecho, el hospital al que hace referencia, otro hospital del oeste que tuvo también dificultades serias, es el Hospital Samaritano en Aguadilla. Inicialmente se informó que su generador explotó. Realmente lo que pasa es que dejó de funcionar y los pacientes tuvieron que ser trasladados desde la población de Aguadilla, que queda en el noroeste de Puerto Rico, hasta un hospital cercano en Moca. Imagínate pacientes trasladados de un hospital a otro, eso es una mayor complicación. Más temprano. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Víctor, que ya está con nosotros, ya se conectó y nos trae información acerca de cuál es el estatus en los centros de salud. Y también, Víctor, bienvenido, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, nos está acompañando en este momento, en esta edición especial de Expertos en Salud, en transmisión exclusiva para Mega TV en Miami. Víctor, estábamos conversando con Penchi y también conversamos hace unos minutos atrás con Esdras, de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico. Y pues la situación con la que hemos venido o la que se han venido enfrentando en las últimas horas los puertorriqueños en materia de salud, nos gustaría conocer un poco lo que ha venido siendo la dinámica de atención en los centros de salud. ¿Qué información tienes de los colegas médicos que han podido compartir contigo hasta este momento? Bueno, la mayoría de las oficinas médicas están abiertas, excepto las que ubican en centros comerciales que cerraron, incluyendo las clínicas del recinto de ciencias médicas, están abiertas, ¿verdad? Como cerró clases en la Universidad de Puerto Rico, la gente puede pensar que las clínicas del recinto de ciencias médicas no están funcionando, pero esas son en el mall de Reparto Metropolitano y es un mall abierto que cada lugar tiene su generador individual, así que están funcionando las clínicas en recinto de ciencias médicas. En cuanto al colegio, excepto el centro de vacunación de Loíza, que es en una escuela pública, y las escuelas no abrieron hoy, todos los demás centros de vacunación del Colegio Médico están funcionando y sé que la mayoría de los otros centros están vacunando, de nuevo, excepto los que están ubicados en centros comerciales que cerraron. La mayoría de las oficinas están funcionando. Los problemas principales los tuvimos en un generador del Mayagüez Medical Center que no funcionó, pero el hospital es un hospital sumamente grande, así que tiene tres generadores, el Mayagüez Medical Center, que es el hospital principal del área oeste, y el Buen Samaritano, que también son dueños de San Carlos en Moca, y entonces hicieron el traslado de pacientes según lo dicta su protocolo de emergencia, ¿verdad? Cada hospital tenía que tener un protocolo de emergencia, pero no era tan estricto como es después de María. Así que el hospital Buen Samaritano activó su protocolo como lo establece la guía y en coordinación con el Departamento de Salud, con el negociado de manejo de emergencia. No, yo pertenezco a algo que se llama el BOC, que es la respuesta del sector privado a emergencia, en el caso de nosotros del área de salud, y todo se hizo de acuerdo a los protocolos y no estuvo en riesgo ningún paciente, que es lo más importante. Ha ido llegando la luz a varios hospitales y a varios lugares, incluyendo a mi casa, aunque el agua lo que hay es un hilito. Y mi cisterna decidió no funcionar su pompa, así que aquí así. La situación logró evidentemente bañarse, doctor, logró bañarse. Logré bañarme con el hilito. Ok, adelante, Mariam. No, doctor, le quería también preguntar con respecto a los servicios de diálisis, en cuanto al manejo de pacientes, cirugías, ¿qué información maneja sobre eso en este momento? No, entiendo que no ha habido problemas mayores en los lugares. El problema principal de los centros de diálisis, ellos tienen, después de María, todos los centros de diálisis tienen unos generadores que cubren, pero las diálisis, un elemento primordial en las diálisis es el agua. Y consumen mucha agua, y cuando hablamos de diálisis usualmente pensamos en la gente que tiene que ir a un centro de diálisis
a dializarse, pero hay mucha gente, la mayoría, que está en diálisis, está en lo que le llamamos diálisis peritoneal, que es una diálisis que se hace el mismo paciente en su casa, pero también es altamente dependiente de agua. La diálisis peritoneal, como la que se hace en los centros de diálisis, que es intercambio de sangre, ¿verdad? Por eso tiene que ser en un centro. Así que siempre las personas que tienen diálisis peritoneal siempre tienen que estar pendientes de tener su suplido adecuado de agua, su cisterna funcionando, tienen que tener luz, ¿verdad? Y sé que hubo pacientes que dependientes de ventilador que se movieron a un hospital en lo que llegaban la luz a su casa, pero sé que la mayoría ya han regresado a su casa porque ha empezado a regresar la luz a los distintos lugares, ¿verdad? Está el hecho también de que todo el mundo fue a llenar los galones de gasolina como si fuera un evento de meses como en María y provocó la situación de escasez en las gasolineras. Esto, pero realmente no es que haya escasez de gasolina como tal, sino porque la gente fue en masa a hacer las filas como se hacían cuando el huracán, pero esa era una situación que iba a durar meses, claro. ¿Verdad? Como hay ayer 180 mil personas sin agua en el país, sí. O sea que para ese asunto de los tratamientos médicos es un asunto serio, doctor. Sí, el agua es bien crítica. Y como dijimos en el programa que hicimos ayer, es importante que se lleve la gente que es dependiente de ventilador o para alimentación. Si no tiene luz, vaya a un lugar. Los de diabéticos, que ayer lo mencionamos, que muchas veces ocurre. Si usted va a mantener fría la insulina, la tiene que poner en un Ziploc con agua templada. Y ese Ziploc es lo que se pone en el hielo. No lo puede poner directamente al hielo porque se congela la insulina y entonces no va a salir y la va a perder y se va a quedar sin insulina, y esa no es la idea. La idea es mantenerla fría, ¿verdad? Así que si va a obtener la insulina afuera, no es colocarla directamente al hielo, sino en un ciclo con agua templada, y entonces ponerla en la neverita que tenga con hielo, pero no ponerlo directo porque se va a congelar y no va a servir. Doctor, hay gente, y lo sé por mi contacto en los medios y mi cobertura, hay gente ansiosa y mucha gente que están teniendo una especie de ataques de ansiedad y de pánico, etcétera. ¿Estos casos deben ser tratados en el hospital o hay alguna forma de manejar este tema sin llegar al hospital? Bueno, si están solos es un problema mayor, ¿verdad? Pero si hay familiares, ciertamente hay que darle soporte a la persona, no pensar que tiene changuería, sino estamos contigo, no está pasando nada, estamos en control de la situación, si no hay luz, tenemos vías alternas para tener luz, tenemos vías alternas para tener agua, no va a pasar nada malo, esto no es María, no vamos a estar meses en esta situación, no son los terremotos, es una situación que va a durar 24 horas para la mayoría de las personas, ¿verdad? Lugares más aislados podría ser más, así que darle paz y sosiego a esa persona, que respire, que se calme, ¿verdad? Si está solo, pues ya es un problema, si es una persona sola, pues es un problema mayor, porque no tenemos quien le dé ese confort a la persona de que estamos en control de la situación, y tal vez esa persona que está sola tal vez tampoco tiene medios como llegar a un hospital, sobre todo si es un adulto mayor. Así que hay que estar pendiente. También la comunidad sabe dónde están los adultos mayores solos en sus comunidades, así que los vecinos, como hicimos en María, hay que cuidar a los adultos mayores de nuestra comunidad y a la gente que sabemos que es vulnerable en nuestra comunidad, como igual que nos ayudamos en María, hay que identificarlos y hay que ir a preguntarle
si está bien, si tiene todo lo que necesita, si lo podemos ayudar en algo, en un sentido de comunidad que debe ser también. Este jueves hay 11% de nivel de positividad en COVID-19. Se complica con el asunto de del apagón, ¿verdad? O sea, tenemos una situación especial por un apagón nacional en Puerto Rico, y tenemos 11% y mucha preocupación de qué va a pasar. ¿Cuál es su análisis de lo que está Bueno, pasando? ayer hablábamos, es importante que se hayan cancelado las clases, ¿verdad? Esto por el día de hoy, porque iba a ser complicado sin luz y sin agua mantener a los niños con mascarilla, con distanciamiento, con todo lo que requieren. Irónicamente, algunos centros comerciales que son fuente de preocupación en cuanto a COVID, pues no están abiertos. Así que es importante, pero es importante cortar las cadenas de transmisión. Ya el linaje BA2 es el linaje predominante en Puerto Rico. Más del 50% de las secuencias que se han hecho son BA2. Y es más contagiosa que Omicron, que el BA1 de Omicron. Así que obviamente el contagio puede ser mayor. Viene la Semana Santa. Lo que estamos enfatizando es en las medidas de salud pública no restrictiva, usar mascarilla en lugares cerrados, en lugares en donde haya aglomeraciones, abierto, cerrado, usar la mascarilla es crítico en estos momentos, mantener distancia donde se vaya a quitar la mascarilla porque va a comer o algo así. Para eso no se necesita un mandato del gobierno, para adoptar las medidas de salud pública. Completar la serie primaria de vacunación, los que no la han completado, y los refuerzos a los que le apliquen el primero o el segundo, a los que ya le toca ese refuerzo, ir a ponérselo. La mayoría de los centros de vacunación están abiertos, excepto los que están en los centros comerciales que cerraron en el día de hoy. Así que es importante que la gente vaya a hacer eso antes de Semana Santa. Tenemos la oportunidad de prepararnos para Semana Santa. No estamos diciendo que no vaya a sus actividades religiosas o familiares que van a hacer en Semana Santa, pero hay que ser responsable y no podemos ampararnos en que ciertamente estamos en nivel moderado, casi llegando a nivel alto, a nivel rojo, ¿verdad? De transmisión comunitaria, pero estamos bajitos en hospitalizaciones. Pero no podemos hacer un espejismo, estamos bajitos porque ahora tenemos herramientas para gente que estaría en el hospital tenerlo afuera, anticuerpos monoclonales, pastillas y todo eso. Las pastillas solo en los primeros 5 días es cuando las puedes usar. Así que no diga, ah, lo que siento un catarrito ahora, porque si pasan los 5 días no te la pueden dar. Los anticuerpos monoclonales, solo hay uno que funciona contra este linaje, dura hasta 10 días, pero se está tratando de usar en personas que son realmente complicadas. Estamos tratando de usar más las pastillas, por eso tenemos niveles bajos. Antes era fácil predecir el virus, pero preferimos, como es ahora, aumentaban los casos, a las 2 semanas subían las hospitalizaciones y después empezaban las muertes. Ahora, aunque suben los casos, no suben las hospitalizaciones, pero no porque no vayan a subir, porque tenemos herramientas para evitarlas. Pero ¿cuál es el problema? Estamos también descansando, como nos pasó en el 1, en que le está dando a la gente más joven, entre 19 y 39 años, ¿verdad? Y también a los niños, pero ahora están más estos grupos. Y diciendo, bueno, ellos toleran mejor la enfermedad, pero así empezó el 1 y eventualmente llegó a los vulnerables y tuvimos un desastre en diciembre y enero, 1.200 muertes en 5 semanas. Eso no nos puede volver a ocurrir teniendo las herramientas para evitar lo que es vacunándonos, la serie primaria y los refuerzos a los que le aplique y utilizando las medidas de salud pública no restrictivas. Para eso no hay que esperar por el gobierno. El gobierno pues hace los horarios, aforos, toques de queda, mandato de vacunación, pues eso sí tiene que venir un mandato, pero para hacer las medidas de salud pública no necesitamos un mandato del gobierno. Necesitamos ser responsables cada uno con nosotros individualmente, con nuestra familia, con nuestra comunidad y con las poblaciones más vulnerables.
sobre todo los adultos mayores, que son los que nos llevaron hasta aquí. Nosotros somos gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, así que no podemos fallarle a ellos. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros, Víctor Ramos. Bien, Bradley. Creo que tenemos comunicación, Marian, con la... Ilian la líder, Rodríguez. La sí, líder, señor. La líder principal, la ejecutiva este exitoso programa de vacunación de Puerto Rico, ¿verdad? Que está con nosotros. Las vemos por ahí. Ya llegó Lili. Bienvenida, Lili. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Y aprovechando tu presencia en este momento, quisiéramos conocer actualmente cuál es la situación, los centros de vacunación. Sabemos que Plaza Las Américas está funcionando normalmente, pero quisiéramos conocer qué va a ocurrir en las próximas horas y cuál es el seguir o qué va a hacer Voces en este momento para ayudar a la población, porque como decía el doctor Víctor Ramos, se acerca Semana Santa y es importante que la población tenga su vacuna en el momento indicado. Mira, estaba escuchando precisamente al doctor Ramos hablar y estoy totalmente de acuerdo que hoy contamos con una caja de herramientas que nos permite tomar nuestras propias decisiones y sobre todo ser responsables por nosotros y por los nuestros, ¿no? Así que por lo tanto, la recomendación que hemos hecho es que regresemos a la utilización de la mascarilla en aquellos ambientes donde nos sentamos completamente protegidos. Y creo que voy a ir al supermercado, voy a ir a la farmacia, voy a ir al centro comercial o voy a ir a alguna actividad donde hayan muchas personas que no conocemos su estado vacunal necesariamente, pues lo recomendable es que utilicemos la mascarilla. Definitivamente tenemos al 45% de la población que aún no ha recibido su primer booster. Y es importante que las personas sepan que en esta etapa, cuando han pasado tal vez 5, 6, 7, 8 meses después que usted se ha puesto la serie primaria, pues no tenemos la protección. El sistema inmunológico, ¿verdad?, que va creando esa vacuna ha bajado. La literatura lo dice, los científicos lo dicen, la información está disponible. Por lo tanto, el llamado es a que usted se prepare para la Semana Santa o para las madres que son en mayo y se ponga o su primer booster si es el que le corresponde o su segundo booster si es el que le corresponde. Así que Voces continúa, ¿verdad? Hoy ha sido un día atípico donde todos nos despertamos sin luz, así que hubo que activar los planes de emergencia. Así que hoy está abierto Plaza Las Américas hasta las 6 de la tarde porque no sabemos, ¿verdad?, cuál es la situación general y no queremos tampoco exponer al personal que viaja desde sus hogares para llegar hasta, y esperamos que mañana ya continuemos en todos los centros comerciales, estamos bien pendientes. Hoy también se cancelaron todas las actividades comunitarias, que teníamos como 9, y las estaremos retomando inmediatamente se estabilice el país. Así que, por lo tanto, el llamado es a la utilización de mascarilla, si usted se siente síntomas. Empezamos, ¿verdad? Dicen que los síntomas de Omicron empiezan con un poco de gotereo nasal, pues no asuma que es alergia, no asuma que es otra cosa, sino piense la posibilidad, hágase su prueba, se puede hacer una prueba casera y recuerde reportarla, porque eso es parte de lo que también nos está pasando, que las personas se están haciendo pruebas caseras y no necesariamente la información está llegando a la fuente que tiene que llegar. O sea, el único centro comercial donde este jueves se ha dado servicio de vacunación que es Plaza Las Américas, los demás no. Plaza Las Américas y San Patricio Plaza, que aunque ya no tenemos centro, hoy había una actividad especial de la Fundación Estéfano y nos habían pedido que tuviéramos vacunación, así que estamos allí hasta las 4 de la tarde, de hecho creo que nos queda media hora nada más, así que ya estamos listos para arrancar un día normal mañana, así que esperamos que se estabilice. La razón por la cual se cancelaron las clínicas es porque los lugares no tienen energía eléctrica, porque nosotros transportamos las vacunas en unas neveras especiales que las protegen. También hemos tenido que activar el plan de emergencia en nuestra oficina, que es donde almacenamos, ¿verdad?, el inventario de vacunas con las plantas eléctricas, con el suficiente diésel para poder aguantar 3-4 días. Así que por esa parte que la ciudadanía sienta la tranquilidad de que todos los protocolos se han activado y yo estoy segura que todos los proveedores que almacenan vacunas tienen que haber hecho lo propio también. ¿Cuál es el análisis de Lili Rodríguez? Que obviamente no es doctora, pero se pasea entre ellos y ha estado bien vinculada a este proceso de este nivel de positividad relativamente alto que tenemos hoy con respecto a lo que teníamos hace varios días. Tenemos 11%. ¿Cuál es el análisis, claro, de Lili Rodríguez sobre eso?
Mira, realmente, Penchi, yo creo que nosotros hemos aprendido que lo que pasa en Europa, en China y en otros países eventualmente va a llegar aquí. Nosotros tenemos un flujo, ¿verdad?, de viajeros a través del mundo entero. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad. A nosotros se nos ha dado un pase de batón, ¿verdad?, a la ciudadanía, entregándonos una caja de herramientas. Por lo tanto, la tendencia es que va a subir. Lo estamos viendo en Europa, lo hemos visto y hemos estado observándolo bien de cerca, mirando los números. En Puerto Rico tenemos unos expertos estadísticos que han estado monitoreando y viendo y compartiendo información, ¿verdad?, con nosotros, viendo cómo esto se ha comportado en Europa. Así que no debería de ser diferente. Así que seamos proactivos. La forma de ser proactivo es lo que he compartido, ¿verdad? Use su mascarilla, evite los lugares donde las personas estén sin mascarilla, trate de hacer sus actividades en espacios abiertos. Así que básicamente yo aprendo de los profesionales de la salud y me auto, ¿verdad? Y me autoeduco para poder compartir la información con otras personas. Así que la tendencia es que debe aumentar. Nosotros no vemos restricciones mayores por el momento, pero si la ciudadanía coopera, se pone su mascarilla, procede a vacunarse, podemos, ¿verdad?, que esa curva no suba tanto esta vez como subió con Omicron. Esos son, ¿verdad?, los pensamientos que hemos compartido con los diferentes profesionales de salud y no creo que es distinto a lo que haya dicho el doctor Ramos previo a mí. Claro, lo que pasa es que obviamente pues no nos preocupa porque como ya hemos visto, esta es la misma historia como 4 veces ya. Tomamos medidas, la gente se vacuna, la gente se pone mascarilla, la gente sigue distanciamiento físico, la gente se lava las manos, toma medidas higiénicas, baja la estadística, nos relajamos, las órdenes restrictivas sociales del gobierno se cambian, ¿verdad? Se flexibilizan. Tenemos, ay, salimos por fin de la pandemia y volvemos otra vez a subir. O sea que es la misma historia repetida, no en Puerto Rico, en todo el mundo. Pero la realidad, Penchi, es que mientras todos los países no tengan vacunas disponibles y mientras no tengan los niveles de vacunación que Puerto Rico ha logrado, nosotros somos parte del mundo. Así que, por lo tanto, lo que se comporta en Europa eventualmente va a llegar aquí y se ha estado monitoreando. Yo no me he quitado la mascarilla. O sea, el gobierno tomó unas decisiones que entendemos que son las correctas porque tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad de un virus en medio de nosotros, pero está en mí el decir, bueno, pues yo voy a salir y yo me voy a llevar mi mascarilla conmigo todo el tiempo. Ah, yo quiero ir a un concierto, pues yo me pongo mi mascarilla. Quiero ir al supermercado, yo me pongo mi mascarilla, pero también me protejo y me pongo mi vacuna. O sea, ya yo tengo mi tercera dosis. Esta semana me voy a poner mi cuarta dosis porque tengo la edad para ponérmelo. Recordemos que esa cuarta dosis es para personas con 50 años o más, no importa la condición de salud que tenga. Así que no tenemos que pensar ahora no solamente en los inmunocomprometidos, sino también en esta población. Así que ahí nada más, Penchi, cuando nosotros miramos las estadísticas, el 45% de la población elegible para la tercera dosis no se la ha puesto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Lo mismo que nos pasó la vez pasada. Ojalá mi augurio se equivoque. Pues van a haber más hospitalizaciones eventualmente, van a haber más muertes porque habemos demasiadas personas que no tienen la primera dosis de refuerzo y ya se nos está diciendo que no tenemos protección. Es muy parecido con nuestra vacuna de influenza. La única diferencia es que los periodos aquí son un poco más cortos. Así que tenemos que confiar en la ciencia, ¿verdad? Tenemos que confiar en la ciencia y la ciencia nos está diciendo, tienes que ponerte un booster. Y si ya pasaron 4 meses después de tu primer booster, te tienes que poner el segundo. Te tengo que decir que la ciudadanía adulta mayor ha respondido increíblemente. O sea, Plaza Las Américas, de estar vacunando 70, 80 personas ya, cuando ya pensábamos, ¿verdad?, que esto estaba bajando, pues de momento está lleno y hay 500 personas diarias llegando al centro comercial a vacunarse. Así que yo entiendo que este comportamiento se está dando en todos los proveedores de salud, no solamente en nosotros. ¿Qué experiencia hay con la vacunación ya del cuarto, que ya está disponible, la cuarta dosis? ¿Qué experiencia hay? Está en todos los centros de vacunación disponibles, está en todos los centros comerciales, está en todas las farmacias de cadena, está en todas las farmacias de comunidad, está en todos los centros 330, en todos los IPA, en todos los hospitales que están administrando vacunas. O sea, no hay excusa. Hay más de 500 proveedores donde usted puede sacar
30 minutos de su tiempo moverse a recibir su dosis de vacuna. Y ya la gente su cuarta dosis. Ya la gente se la estaba colocando. Ya bueno, imagínate, Penchi, que se empezó a vacunar el viernes en Puerto Rico y el sábado habían 500 personas en plaza buscando su segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis. Wow. Así que pero todos adultos mayores. Y es bueno porque esa es la aprobación que a nosotros más nos preocupa, ¿verdad? Pero en la tercera dosis o primer refuerzo, 45% de la ciudadanía, más de 700.000 personas, no se han puesto su dosis de refuerzo. Okay. Así que estas personas están completamente vulnerables a que se enfermen con COVID, ¿verdad? Y si vamos a casa y llevamos la enfermedad y tenemos un abuelito o una abuelita que ya le toca su dosis de refuerzo y no se la ha puesto, ese abuelita o esa abuelita es el que se va a complicar. Y como dijo Víctor, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros adultos mayores. Claro. Son los que nos han dado la razón de por qué estamos aquí. Por lo menos mis abuelos no viven, pero si vivieran, yo me ocuparía de él. He escuchado preocupación por el sector de gente de 80 años, que no, en algunos casos no hemos llegado a ellos. ¿Qué hay sobre eso? Mira, Penchi, eso es un poco relativo, porque hay una data que, ¿verdad?, que todavía no necesariamente ha llegado todo al Departamento de Salud. Muchos de estos personas de 80 años, muchos de ellos son veteranos. Muchos de ellos han servido a Puerto Rico y a la nación americana en diferentes conflictos y ellos van a veteranos a vacunarse. Esta información, por alguna razón que desconocemos, ¿verdad? Yo no la conozco, no necesariamente ha llegado a lo que es el registro de inmunización del Departamento de Salud. Esa es una de las teorías. La segunda también es porque me acabo de percatar, por ejemplo, Guánica, que es un municipio que aparece en vacunación súper bajito. Estuve en una conferencia esta semana donde estuvo el Departamento de Estadística presentando el nuevo censo, ¿verdad? Y Guánica ha perdido casi 20.000 residentes. Así que es posible que la data que nosotros estamos utilizando para establecer los niveles de vacunación es el censo anterior y a lo mejor no estamos mirando. Así que hay unos asuntos de datos que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Que no los controlamos los proveedores e inclusive creo que no lo domina necesariamente el Departamento de Salud, sino son otras agencias que tienen que tenerlo. Así que hay que tomar ese dato con pinzas. Sí, obviamente ya empezamos a trabajar todos los proveedores, los encamados. Estamos trabajando ya con los centros de cuidado prolongado para ofrecerles el segundo dosis de refuerzo o como le llamamos la cuarta dosis. Así que te digo que hay que mirar esos números con pinza. Obviamente la estadística está ahí, pero hay que analizar un poco más los datos a ver dónde están esas personas o dónde están sus récords de vacunación. Claro. Gracias, Lili. Gracias por el trabajo y sigan para adelante. Gracias a ti, Penchi, gracias a la Revista de Salud Pública por siempre darnos la oportunidad de educar a la ciudadanía, de llevar la información y sobre todo llevar la información confiable y fidedigna. Nosotros le queremos pedir a la ciudadanía que usted mire de dónde están viniendo los datos, mire dónde está viniendo la información y asegúrese que no es una información falsa o una información incorrecta para que usted no le dé share. Así que visite la Revista de Salud Pública y déle share porque utilizan los recursos confiables y profesionales que dominan el tema del que se está discutiendo. Gracias, Penchi, y gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Mariam, tenemos a Sergio. Sí, vamos con el compañero Sergio con información. Sergio, bienvenido. Adelante. Así es, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, adelante. Bueno, ustedes llevamos desde el día de ayer manejando información sobre esta fatalidad ocurrida en Puerto Rico y de momento también hemos hablado con una importante figura, en este caso fue Sonia Vicenti, quien es especialista en cardiología general y fallo en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico, quien realmente nos habló un poco sobre la situación. Le preguntamos qué podría llegar a pasar en donde esto se alargara y esto fue lo que nos respondió la doctora Sonia. Invitado, sí, en el día de ayer alrededor de las 8 de la noche tuvimos una pérdida de electricidad, aparentemente una de las plantas mayores de mayor distribución de electricidad en Puerto Rico se incendió.
Esto realmente afecta mucho a nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que tienen comorbilidades de tipo cardíacas y comorbilidades de tipo respiratoria, ya que ellos dependen mucho de oxígenos y máquinas como máquinas de CPAP para poder tener su tratamiento, ya sea de apnea obstructiva o los pacientes que utilizan oxígeno crónicamente. O sea que sí, estos pacientes se tienden a afectar significativamente teniendo exacerbaciones de condiciones cuando estos problemas de electricidad ocurren. Doctora, de todas maneras, en el hospital de veteranos ustedes ahorita tienen generador de energía. Sí, gracias a Dios, nosotros en el Hospital de Veteranos, un hospital terciario que tiene planta eléctrica y nosotros damos servicios a nuestros pacientes. Continuamente. Igualmente, cuando tuvimos el problema del huracán María, nosotros tuvimos electricidad en todo momento. En todo momento. Pero en general, ¿usted supo de algún caso en la isla en el que los pacientes hayan tenido que salir rápido del hospital porque no tenían los servicios completos o de algún fallecimiento por esto, por esta situación? ¿Del hospital? Sí, No, no el hospital. exactamente, pero externamente, otros servicios. Bueno, muchos pacientes se tuvieron que trasladar fuera de la isla para recibir los servicios que requerían, y pues tuvieron que trasladarse muchos a Estados Unidos con familiares para poder continuar su servicio y tratamiento, por las necesidades que tenían. Gracias a Dios, nosotros en el hospital continuamos trabajando dentro de lo que de lo más cerca de la normalidad posible y le pudimos dar servicio a los pacientes de nosotros aquí en Veteranos. Pero sí, muchos pacientes se trasladaron. Bueno, Marian, adelante, te escucho. No te escuchamos. Sube tu microfonito, Marian. Adelante. Tenemos al licenciado Jaime Pla con nosotros también, gracias a Sergio por este importante reporte y vamos a conectarnos entonces con el licenciado Jaime Pla. Penchi. El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, presidente ejecutivo. Saludos, licenciado. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación de los hospitales este jueves? En la tarde, ¿han recuperado el servicio eléctrico o siguen conectados a plantas eléctricas, licenciado? Buenas tardes, Penchi, un placer estar con ustedes. Bueno, tenemos hospitales que están ya en energizados y tenemos otros que estaban energizados y dejaron de estarlo. Así que todavía la situación es básicamente la misma, ¿verdad? Aunque puede que haya ya algunos hospitales que hayan sido organizados, pero la gran mayoría todavía están en plan. Esa es la información que tenemos. Hoy por la tarde. Por la mañana solamente habían cuatro energizados, los demás estaban en planta. Y sabes que tenemos 68 hospitales, así que debes pensar que habían la diferencia, estaban todos en planta. Pero ha ido mejorando la cantidad, o sea, ha ido aumentando la cantidad de hospitales energizados. Sí, ha ido mejorando. Yo espero que, bueno, me gustaría pensar que ya en la tarde de hoy, hacia el final, o esta noche, se puedan energizar todos los hospitales, porque es una situación difícil para todo el mundo, porque entonces hay problemas con el personal que en ocasiones tiene problemas para irse de su casa, se nos afectan las personas que tienen pacientes en el hospital, que tienen que traerle algún producto, tienen que visitarlo. Así que todo eso se trastoca y en adición hay pacientes que entonces prefieren que no los operen si hay una operación en turno. Así que se trastoca todo el sistema básico hospitalario, aun cuando los hospitales que tienen planta, que son prácticamente el 100%, pues no tienen mayor problema de poder seguir operando. El licenciado, y en cuanto a hospitales que desalojaron, tengo entendido que esto ocurrió en Aguadilla, movieron a sus pacientes de un hospital a otro. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, el hospital Buen Samaritano. Buen Samaritano. Tuvo un desperfecto de una de las plantas de ellos, que iniciaron un proceso para transferir los pacientes al hospital de Moca. En el proceso, ellos sí tenían dos generadores, por lo tanto había otro que estaba funcionando. Pero alrededor de las 11:30 le llegó la luz. Así que pudieron resolver el problema sin tener que mover a todos esos pacientes. Y no hubo mayor problema, no hubo mayor complicación. No se reportó ningún problema. Sabes que cuando se va la luz siempre hay una gran preocupación, ¿verdad? Hay personas que están en ventiladores. Y hubo un tuit de un hospital en Mayagüez que se había ido la luz y una de las plantas que le falló momentáneamente, pero también fueron resueltos. Así que esto de estar sin luz no es muy agradable para nadie, ¿verdad? Y nos crea mucho problema. Realmente tener 60 hospitales trabajando en planta no es agradable para ningún sistema, ni para los pacientes, ni para los doctores, ni para el público en general. Usted sabía, usted cuando empezaron los apagones, que no me refiero a esta crisis de esta semana, cuando empezaron los apagones el año pasado, cuando Luma asumió la operación de la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, usted había advertido que los pacientes de ustedes no siempre están en los hospitales. Ustedes tienen un montón de gente que ustedes les dan servicio casi por remoto, ¿verdad? Porque están en sus casas y que esa gente se afecta por la falta de luz. ¿Qué información tiene usted de cómo se está atendiendo a estas personas que están conectados de alguna manera a algún sistema de ventilación o necesitan algún tipo de terapia, licenciado? ¿Tienen ustedes forma de saber qué ha pasado con ellos? Pues mira, Penchi, si vamos al tiempo de María, nosotros fuimos de las personas que pensábamos que parte de las muertes de María eran muertes derivadas de ese problema porque había mucha gente en el hogar. Yo he calculado que en Puerto Rico deben haber como 17 o 18 mil pacientes en el hogar con algún equipo que pueden ser cosas sencillas como cama de posición, pero pueden haber ventiladores, como bien mencionaron, equipos de oxígeno, porque la mayor parte de los pacientes que necesitan oxígeno se le da un concentrador de oxígeno. Puede haber otros equipos como CPAP. Y todo eso afecta adversamente la salud, porque esos equipos no están hechos para funcionar con batería. Tienen una batería de lo que se llama de reserva, pero es una batería de reserva pequeña simplemente para operar un tiempo. Los ventiladores son los que más tienen, que tienen baterías que pueden tener hasta 6 horas. Pero todos estos pacientes, de una manera o de otra, terminan a veces en la sala de emergencia de los hospitales para que los atiendan. O, como pasó en María, muchos de ellos venían al hospital para poder tener su equipo y usaban las salas de estadía de nosotros para poderse conectar, para darse el servicio de terapia que necesitaran. Licenciado, esto quiere decir, buenas tardes y gracias nuevamente por conectarse con nosotros, esto quiere decir que luego de María, esos planes de contingencia a los que nos está narrando ya están mucho más estructurados y organizados en la atención a estos pacientes. ¿Pudiera darnos una proyección o un número de cuál ha sido este cambio con respecto a lo que ocurrió con María a una situación tan eventual como la que está ocurriendo ahora? Bueno, en algunas áreas los asuntos de contingencia que se atendieron por la experiencia de María han sido superados de una manera exitosa en los hospitales, especialmente con todo lo que tiene que ver con generación, de cómo conseguir diésel, cómo mantener la medicina. En las áreas de salud en el hogar, todavía yo creo que hay mucha inestabilidad, porque yo creo que todavía no existe ningún documento que agrupe a todos los pacientes que están en el hogar para saber cómo atenderlos. Así que yo puedo saber de algún paciente, pero de manera estructurada no tenemos un sistema que nos diga hay tantos pacientes, tantos están en oxígeno, tantos están en ventilador, tantos están en esta otra circunstancia, que yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer
especialmente cuando hay muchos de esos pacientes que de una manera o de otra están bajo algún servicio, ya puede ser servicio de diálisis, como pudiera ser el servicio de salud en el hogar, como pudieran ser otras circunstancias, hospicios, de manera que todos ellos pudiéramos tener un registro completo de en este momento cuántos pacientes tenemos y cómo vamos a poder ayudarlos a resolver en el largo plazo. Licenciado. Importante, importante esta información, licenciado, para que también los pacientes tengan claridad en que es posible que, digamos, una agrupación de pacientes se acerque a la Asociación de Hospitales y puedan lograr esta conexión de las que nos, de la que nos estaba hablando. Sí, con mucho gusto. Nuestras puertas están abiertas. Qué bueno, qué bueno. Benchi. Déjeme preguntarle algo que tiene que ver con el COVID. No tenemos alto nivel de hospitalización, pero tenemos un nivel de positividad que está subiendo. Su reacción a eso, ¿está preocupado, licenciado? Pues estoy preocupado, entre comillas, ¿verdad? A mí me han traído una situación que no sé cuán correcta sea y estamos tratando de averiguar con el Departamento de Salud que pudiera ser posible que esa positividad tan alta tenga que ver con las pruebas de antígeno que se están haciendo, donde solamente los que tienen algún síntoma son los que hacen la prueba de antígeno, no todo el mundo como se estaban haciendo antes, ¿verdad? Y eso pudiera estar subiendo, pero no tengo el dato completo. O sea, que más bien podría ser esto un espejismo estadístico, más que un... Exacto, pudiera serlo. Por otro lado, las hospitalizaciones, como ustedes saben, se han mantenido totalmente estables, están corriendo entre 50, 55 y 37, lo que quiere decir que no ha habido momento, pero es interesante que yo estaba chequeando los números de visita a la sala de emergencia y en los últimos 3 días se nos ha duplicado la cantidad de personas con COVID que están yendo a la sala de emergencia. En los últimos días. Teníamos 273 y hoy yo sumé 436, lo cual quiere decir que aparentemente sí hay un momento, ¿verdad?, en el COVID. Pero todavía no se ha reflejado en la parte más crítica, que son las hospitalizaciones. Yo, y ojalá y que no pase. No pase. No, ojalá y que no. Yo espero que esto se nos convierta en un catarro y no en una situación difícil. Se ha dicho por el Departamento de Salud que los que están contagiando más son los pediátricos, ¿verdad? Pero si te fijas en los hospitalizados, no tenemos, tenemos 10 en la última que vi, creo que habían 10, un total de 47. Así que no es un número sumamente alto. Muy bien, gracias, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden, Ben, un placer verlo. El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Pla. Bueno, casi culminando esta transmisión, este jueves, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene en servicio las unidades 6 y 7 de San Juan, 2 y 3 de Cambalache, 2, 3 y 4 de Mayagüez, 1 y 2 de Daguao, 1 y 2 de Yabucoa, 1 y 2 de Palo Seco, 2 y 3 de Dos Bocas, disponibles las 1 de Garza, 2 y 1 y 2 y 2 de Yauco y la 4 de Toro Negro. Esas son buenas noticias, ha estado mejorando la estabilización del sistema eléctrico del país, pero hemos vivido una crisis. Rico. Efectivamente. Lo importante es, Benchi, que he podido escuchar la narración de estos protagonistas, también de lo que tiene que ver con la reacción ante este tipo de situaciones. Y es importante que tanto la población como las autoridades puedan ir mejorando estos tiempos de respuesta ante este tipo de situaciones. Y bien lo explicaba tanto Lili como el licenciado Jaime Pla, y tiene que ver con que María de alguna manera permitió que todos estos espacios de salud empezaran a pensar en estas situaciones y pudieran tener respuestas ante esto. Dijo el licenciado que falta mucho por trabajar aún y tiene que ver con esa conexión con los pacientes, así que creo que esa parte pudieran tomarla en cuenta las autoridades para empezar a vincular a más pacientes a este tipo de situaciones en las que ellos necesitan respuestas inmediatas. Aquí estamos cubriendo este evento porque este evento tiene un impacto definitivo en la salud del país. La salud pública de Puerto Rico e incluso en la tranquilidad de vecinos, amigos, familiares que tenemos fuera de Puerto Rico, como los que nos accesan a través
Mega TV en Miami. Miami. La ciencia, porque la ciencia es noticia, María. Claro que sí. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública.